y es que el equipo de Santos Laguna llegaba a la liguilla como uno de los favoritos para ganar el título de la liga al quedar en la primera posición. Sin embargo, fueron superados por el equipo de Rayados. La mayoría de sus jugadores atraviesan un gran momento y varios de ellos han despertado el interés de algunos equipos dentro de la Liga MX. Es el caso de Julio Furch, quien desde hace algunos meses se ha rumorado su posible salida. De acuerdo al medio TUDN, el delantero argentino es pretendido por 3 equipos mexicanos. Los equipos interesados serían Pumas, Cruz Azul y Atlas. Furch tuvo una temporada fenomenal con el equipo de la comarca. Desde hace algunos torneos es el hombre gol del equipo, y este torneo no fue la excepción, pues marcó 10 goles, quedando muy cerca del campeón de goleo. Ya veremos qué es lo que ofertarán los equipos interesados a la directiva para llevarse a nuestro goleador. Tendrá que ser algo muy bueno, de lo contrario, sería un error dejarlo ir. Por otro lado, Jonathan Orozco, capitán de Santos Laguna, desmintió los rumores que lo ponen fuera del conjunto lagunero, y aseguró tajantemente que busca renovar el contrato que lo vincula con su actual equipo. Yo no sé absolutamente nada de esto, sé que tengo un año más de contrato y mi idea es renovar con Santos. He tenido pláticas con la directiva para renovar y no para salir. No sé qué tipo de rumores sean y ya dirá la directiva o el cuerpo técnico que sí y que no. Ya evaluarán cómo se hacen las cosas, quién se queda y quién se va. Por mi parte, mi compromiso es levantar la copa con Santos y mi mentalidad es seguir trabajando para poder lograrlo. No tomé la capitanía nada más por usar un gafete. He hecho mucho más que eso. Y no vamos a tirar los cimientos que hemos forjado en estos 6 meses nada más por un partido malo. Los rumores no me quitan el sueño. Tengo un año de contrato. La idea es estar aquí para seguir siendo el capitán y tratar de seguir enseñando y forjando a los que vienen atrás. También dijo sentirse feliz en la comarca lagunera. Yo estoy feliz en la laguna. Mi familia está feliz, contento por lo que estoy viviendo. Y no me pasa por la cabeza salir cuando estoy a gusto en donde estoy, dijo Jonathan Orozco. Bueno, por otro lado, así como llegan jugadores, Chivas también se comienza a deshacer de otros y Alan Cervantes no seguirá con el equipo rojiblanco. El ofensivo será parte del pago que el rebaño sagrado hará por la llegada de Uriel Antuna y Cervantes será el nuevo jugador de Santos Laguna, según confirmaciones aseguradas a medio tiempo. A Santos le gustó el perfil del volante de 21 años y por tal motivo aceptó al jugador como parte del porcentaje que tenía el club lagunero por Antuna. Antuna fue formado por Santos y hace un par de años vendió el 100% de sus derechos al City Football Group, dueño del Manchester City, aunque el equipo de Torreón conservaría el derecho a obtener la mitad de una eventual venta del jugador. La posibilidad de ir a Torreón le cayó bien a Cervantes, quien no tuvo la regularidad necesaria en Chivas, y se unirá a José Carlos Van Rankin en el equipo albiverde. Alan Cervantes es canterano de Chivas, pero debutó en el 2017 con el León, donde se encontraba a préstamo. Santos Laguna será el tercer equipo del tapatío, ya que estuvo en León y Chivas. Por su parte, Barranquín fue a Torreón como parte de la transferencia de José Juan Vázquez a Chivas. También en el mismo contexto, Cruz Azul empieza a perfilar su 2020 y para ello ha puesto el ojo en uno de los mejores jugadores de la Liga MX, el uruguayo de Santos, Brian Lozano. La máquina preguntó por los servicios del huevo y el estatus en el que Santos lo pondrá para este mercado invernal. Si bien Brian tiene contrato con los guerreros, el cuadro de Torreón no está cerrado a escuchar ofertas. Sin embargo, Cruz Azul no es el único interesado, ya que tiene un fuerte competidor. Se trata de Los Ángeles FC, equipo de Carlos Vela, que también ya se acercó a los laguneros con una primera llamativa oferta cercana a los 11 millones de dólares. El pedido de Brian Lozano por parte de Cruz Azul es meramente de Roberto Dante Siboldi, que junto al sudamericano levantaron el título de clausura 2018 ante Toluca. Al estratega le gusta mucho el juego de Lozano y sueña con tenerlo en la noria a partir de la próxima campaña. Hasta ahora solo hay acercamientos, pero se espera en los próximos días el conjunto cementero lance una primera oferta. Y bueno, hasta aquí las noticias el día de hoy, amigos. Díganme qué les parece la llegada de jugadores como Van Rankin y Alan Cervantes, ambos provenientes de Chivas. Y además, ¿qué pasará si la directiva deja ir a jugadores como Julio Furch y Brian Lozano? Házmelo saber en la caja de comentarios, los estaré leyendo a todos.